Hola, soy Ivaniums96, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Mudfather. Vamos a continuar con este juego de RPG. Así que nos habíamos quedado en el dormitorio de la mamá, ¿vale? Donde al fin descubrimos el código de la caja fuerte, ¿vale? Que fue muy rápido, de hecho. Así que nada, vamos a salir de aquí ya. Y creo que ahora toca regresarnos. Voy a guardar, ¿vale? Voy a guardar antes de todo. Y vamos a ir a donde estaba la cosa extraña, vale, ambulancia, gracias por pasar en este preciso momento cuando estoy grabando, pero en fin, no importa. Vamos a continuar. Joder, joder, no, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, no, 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 no. LOL. Yo pensaba que en este juego también iba. No sabía que le iba a cagar tan rápido, ¿vale? Pero bueno. Final malo. ¿Esto qué es? ¿Final malo? ¿Final malo? En fin, voy a continuar. No sé por qué hice final malo, pero bueno. Venga. Vamos a ir rápido, rápido, rápido. Perfecto. Y tenemos que ir para acá abajo, supongo. No puedo pasar por aquí. ¿Qué debería hacer? Es como en la llama del huevo. Qué malos que interrumpan mi camino. LOL. Eso se ve muy diabólico. Claro, puedo quemarlo. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? No puedo pasar por aquí. ¿Qué debería hacer? Pero ¿cómo? Pero tienes aceite, ¿no? Pues no. Ya no tienes aceite. Bueno, sí, sí tienes, pero falta algo. Y ese algo no sé qué sea. Se supone que del cuarto de la mamá encontramos. No recuerdo qué encontramos. ¿Qué encontramos de la? En fin, voy a ir por aquí, ¿vale? Que es la cocina. Supongo que debe haber algo para quemar. Lleno de condimentos. Debería mantenerme lejos. Pues no sé a dónde tengo que ir, la verdad. Vamos a ver. Ahí hay algo. No sé qué sea, la verdad. Sala de recepción. Por aquí no hay nada. Vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer? Aunque ahí hay flama. Las llamas queman intensamente. Creí haber escuchado a alguien. Tal vez sea solo yo. ¿Y no puedes agarrar esto como una flama? Vale. ¿Y esto qué se supone que tiene que hacer? ¿Esto qué tiene que hacer? Lo tengo que. LOL, ¿esto qué tiene que hacer? No entiendo. ¿esto dónde lo tengo que mandar? Vale, se reinicia esto. Esto creo que lo tengo que mandar acá para poder alcanzar, ¿no? Supongo. Así es, así es. Vamos a ver qué encontramos. Obtenido cuchilla. Vale, al menos algo para defendernos. Las llamas queman intensamente. Y no lo puedes usar eso. Joder, como flama para poder quemarlo. En fin. Vamos a ver a dónde vamos. A ver, aquí al baño, a ver qué hay. Ya no está el señor que sale de ahí. En fin, vamos a regresar por aquí. Vale, perfecto. Voy a grabar, ¿vale? Por si la cago.
No sé por qué están pasando muchas ambulancias, ¿vale? Si las escuchan, una disculpa por eso, no sé qué está pasando. Igual se está incendiando mi casa y no me doy cuenta. Ojalá que no. No puedo pasar por aquí. Vale, perfecto. Pero ¿cómo? ¿Pero cómo, joder? ¿No lo puedes usar esto? Vale, pues todavía hay algo que no he explorado. Voy a hacer que estos me siguen, ¿vale? Me sigan. Ahí, perfecto. Porque tengo que ir por esto. Vale. Vale, perfecto. Bien, bien esquivado todo, ¿eh? Como un profesional. Archivos. Vale, y eso no estaba antes. Hay algo aquí. He obtenido colgante. Eso no estaba antes. Esto está cerrado, sigue cerrado. El diario que ya lo vimos. Vale. Pues esto es de puro explorar, ¿eh? Aquí no hay nada. De hecho, aquí no hay... LOL. ¿Sí vieron? Esto... LOL. Se vio una cara. Está sellada. LOL, se vio una cara. No sé si lo vieron, ¿vale? Pero se vio una cara súper tenebrosa. Vale, usted váyase, usted regrésese, ¿vale? Vamos a entrar a la sala de muñecas a ver si hay algo diferente. A ver si hay algo por aquí en las muñecas, algo atrapado, ¿vale? Una llave o lo que sea. Pero parece que no hay nada. Un hermoso sillón. Buah, no sé qué tengo que hacer. Vamos a ver, el vestidor este. Y aquí se aparece la niña. Pero ya no se aparece, obviamente, porque... Recién no se repiten, ¿vale? Aquí no hay nada de nuevo. Esto sigue igual. Una fila de macetas. Vamos a ver si hay algo por aquí. Al parecer no. Vamos a regresar a nuestro cuarto. Al dormitorio. Aquí no hay nada. Aunque hay una mancha de sangre y eso no estaba. ¿Presientes a alguien? ¿Presiento a alguien? Vale, en fin. Vamos a entrar a nuestro dormitorio. Una preciada muñeca. Aquí no hay nada. ¿Qué? ¿Qué decía? ¿Hay un cadáver de qué? Vale, la hermosa madre. No sé qué decía ahí, pero... Decía que había un cuerpo muerto. Y eso es algo extraño, ¿saben? A la escalera le falta una parte. Y esto, la luz está un poco descontrolado, ¿vale? No sé qué tengo que hacer. Vamos a ir a esta parte de nuevo. Está cerrado. ¿A dónde tienes que ir, Aya? Pero quémalos, joder. No me digas que yo tengo que hacer todo por ti. Vale. Aquí no hay nada. Aquí había un patio. De seguro tengo que hacer algo por aquí. No sé el qué. Y eso lo tengo que averiguar. Venga, ¿qué dice? Vale, perfecto. Aquí no hay absolutamente nada. Hay un agujero en el cubo. Vale, aquí no se tiene que hacer nada.
Las llamas queman inmensamente. Voy a guardar, ¿vale? Vale, esto ya lo vi. El reloj. El reloj está parado a la medianoche, dice. LOL. El baño. Que eso está cerrado. Aquí hay una... un trapo, una toalla. Pero aquí no hay nada más. ¿A dónde tengo que ir? Joder. Vamos a ir por aquí, ¿vale? A ver qué es lo que tengo que hacer. LOL. Esta animación, ¿vale? De qué pasa si la plaza está muy, muy, pero muy chistosa. De seguro tiene que... debe haber algo relacionado con el perro. Pero no sé. Luego aquí hay algo extraño, ¿vale? Pero no sé qué pasa aquí. Y aquí parece como que si lo pudiera utilizar, pero no. Pero no lo utilizas. ¿Por qué, Aya? ¿Por qué me haces esto? Ah, LOL. Una puerta. Uf, está todo oscuro. ¡Oh, la lámpara! ¡Qué gran idea, Aya! LOL, aquí no sé qué es lo que tengo que... ¿A dónde tengo que ir? Depósito. Está cerrado. Una pila. Vale, perfecto. Y aquí hay un agujero. ¿Dónde podría caber una pequeña mascota? Perfecto, un hueco en la pared. Yo no podría entrar por ahí. Pero tal vez Snowball sí pueda. ¡Qué gran idea, Aya! Eres muy inteligente. Ah, vale, tengo que usarlo. Snowball. Venga, Snowball, haz tu trabajo. Por favor, Snowball. Ay, ahora yo controlo Snowball. LOL. Lolazo. Ahora yo controlo Snowball. Pues vamos a ir con mucho cuidado porque solamente somos un indefenso conejito. Vale, aceite de mechero. Vale, perfecto. Eso es muy bueno. Se escucha algo. Se escucha algo que no me gusta, ¿vale? Vamos a regresar con Aya. Aceite de mechero, perfecto. Vale, perfecto. Ay, no, mierda. Oh, no, se ha ido la luz. Joder, ¿por qué no funciona? Por favor. LOL. Ah, qué correr, Aya. Corre por tu vida. Había alguien detrás mío. Solo era mi imaginación. Mejor irnos, ¿vale? Mejor irnos. Ahora que ya tienes las cosas para poder entrar a salvar a tu padre. LOL. Esto está infestado de... ah, pero no me hacen nada. Ah, vale. Que sigan ahí en sus cosas, ¿vale? Yo no los molesto. ¿Qué dice? De la... ¿qué? De la Bailer Mother. Mother. ¿Mother? ¿Dice Mother? No entiendo qué dice, no alcanza a ver muy bien. Pero hay patitas de Snowball, de animal. Y eso pues no me tiene muy muy seguro de mí mismo, ¿vale? Vamos a quemar esta mierda, ¿vale? No puedo pasar por aquí. ¿Qué debería hacer? ¡Oh! ¿Qué tal que si quemarlos? Claro, puedo quemarlo. ¿Pero cómo? Vale, pues vamos a utilizar el aceite de mechero.
¿por qué aceite de mechero? Es como... ¿Falta el mechero? ¿En serio? ¿Tenemos que encontrar el mechero? Vale, pues todavía no puedo pasar. Necesito encontrar el aceite de mechero. Algo así. Algo extraño, ¿vale? El mechero de hecho lo tengo que encontrar, el mechero. Pero se supone había encontrado algo por aquí, ¿no? Según yo ya hemos encontrado algo para quemarlo. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Ay, ya me da igual usted. Vamos a ver la sala de muñecas, a ver qué hay. Aquí no hay nada. Pues aquí no hay nada, ¿vale? Así que vamos a ver dónde encontramos algo para poder que utilizar, para poder quemar. Ah, vale, la leña que hay en... que hay por aquí, ¿no? Por aquí hay una sala de recepción. Exacto, esto. Pues no, no lo podemos utilizar. No tengo idea de qué tenemos que hacer. Una piña de leña. ¿Y por qué no lo coges y...? Ay, joder, esta niña no es inteligente, ¿eh? LOL. A ver, ¿qué tienes que hacer, Aya? Concéntrate, por favor. Dime qué tienes que hacer. Aquí no hay nada, joder, aquí no hay nada. Aquí parece haber algo. No, esto ya lo leímos. Voy a guardar, ¿vale? Por si la cago. Vale, perfecto. Vamos por aquí en el bañito. El sanitario. Donde no hay nada, ¿vale? Vamos a salir de aquí. Vamos a ir... ¡Ay, joder! No sé dónde ir. Supongo que aquí. Una silla caída. Vale, aún así no lo puedo utilizar. ¿Qué rayos? No sé a dónde tengo que ir. Está cerrado. LOL. 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 ¿Vieron lo que... ¿Mataron a Snowball? Creo que sí han matado a Snowball, ¿vale? Vale. Vamos de aquí, vamos por acá, ¿vale? De nuevo. Vamos a intentar hacerlo de nuevo. A ver, venga, por favor. Sí, venga, vamos a quemarlos, joder. Vale, necesito encontrar el mechero. ¿De dónde lo encuentro, joder? Si me ayudaran un poquito, ¿vale? El juego no me está ayudando mucho. Un mechero, ¿dónde lo consigo? En la cafetería. ¡Ay, no, mierda! Me atacan si me acerco. Estoy seguro que en donde está el perro hay un mechero, ¿vale? Pero no puedo utilizarlo hasta que se quite. ¿Y cómo lo quito? Pues no tengo idea. Una pila de barriles. Aquí ya no me deja hacer nada. Aquí está cerrado. Ah, ya he revisado todo. Vamos a ver por aquí, ¿vale? Aunque por aquí ya entré como unas 300 veces. Está cerrado, vale, perfecto. Vamos a guardar. A ver, ¿a dónde?
¿Dónde carajos voy a terminar, vale? Por aquí no hay nada. Está sellada con cinta adhesiva. Perfecto, claro. Iván, piensa un poco, joder. Obtenido mechero vacío, ¿vale? No hay nada útil adentro. Vale, perfecto. LOL, se cayó. Se acaba de caer esto. Vale, perfecto. Qué inteligente soy. Tanto para abrir un paquete, ¿vale? Con la cuchilla, joder. En fin, vamos ya a quemar a los malditos monstruos. Voy a guardar, ¿vale? Por si pasa algo extraño. Venga. Vale, perfecto. No puedo pasar por aquí. ¿Qué debería hacer? Sí, sí, sí. Eres muy inteligente, Aya. Aceite de mechero. Llenar el mechero con aceite, ¿sí? Obtenido mechero. Vale, perfecto. Ahora lo tengo que usar. Vale. Sí, quémalos, joder. ¿Qué? Vale. Sí, venga. Ahí está, perfecto. Venga. Quema, duele, ayúdame. Ah, no. LOL. Maldita Aya. Qué hija de su madre. Por aquí todavía no podemos pasar. Vale, perfecto, pues ya podemos pasar. Se supone por aquí, ¿no? Así es, así que vamos por acá, vamos a ver qué encontramos. LOL, ¿aquí qué es? Sala de taxidermia. Lleno todo tipo de rarezas. Obtenido cubo de madera. Herramientas para hacer experimentos extraños. LOL. Asqueroso. No sé qué serán esas cosas. En serio, qué asqueroso. LOL, debe ser traumático para una niña. Vale. Una botella con un par de ojos se ha caído. Obtenida botella de ojos, ¿vale? Para la colección, ¿vale? La botella contiene cosas desconocidas. Vale. Vale, parece que ya hemos farmeado todos los objetos de aquí. Así que, vale, no quería entrar, pero bueno. ¡María! Señorita, estás herida. Ah, pero estaré bien. Olvídese de mí. Escape en algún lugar seguro. Es muy peligroso estar aquí. ¿Dónde está mi padre? Lo escuché gritar desde mi cuarto. Ah, debo salvar al doctor. Uf, no puedes ir con esa herida. Pero, María, ¿qué le sucedió a mi papá? El doctor está en mayor. Su esposa, ella... ¿Qué? ¿Su esposa? ¿Mi mamá? ¿Qué quiere decir María? Oh. ¡María! LOL. A mí no me importa tu salud, dime lo que tengas que escupir, escupe lo que tengas que decir, joder. Dios, parece que se ha desmayado. ¿Y el señor Pelón? Tú de nuevo. En todo caso, parece que tu padre ya se ha adelantado. En lo más profundo del laberinto subterráneo. ¿Qué es lo que ha visto María? Mamá falleció, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? No me digas que la maldición. Solo serás capaz de confirmar tus sospechas si sigues adelante. ¿Lo harás? ¿Qué tipo tan raro? LOL. Vale, pues yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Bueno, primero voy a explorar por aquí, ¿vale? Por si hay algo interesante. ¿Qué dice? El saco está empapado de sangre. Vale, perfecto. Una pila de robustas cajas de madera. Apesta. Vale, lo voy a guardar, ¿vale? Antes de despedir el video. Aquí, venga. Perfecto. Y vamos a aquí a despedirlo, ¿vale? Así que nada más que decir. Espero que les esté gustando mucho el juego. A mí me encanta este juego. La historia está genial.
Así que nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.